Los 10 mejores sistemas de defensa aérea del mundo. La defensa aérea es un aspecto importante en la seguridad de cualquier país. Por eso ha sido una de las principales preocupaciones de los líderes militares y gubernamentales a lo largo de la historia. En los últimos conflictos militares, quien dominó el espacio aéreo dominó la batalla. Sin embargo, es uno de los apartados más complejos y difíciles de dominar. Es necesario contar con cazas del calibre del F-35 en conjunto con sistemas avanzados de defensa, como el Patriot o el MITS, los cuales cuestan millones de dólares y requieren años de investigación. En este video vamos a ver los 10 mejores sistemas de defensa aérea del mundo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los sistemas de defensa aérea. Según la definición de la OTAN, la defensa aérea comprende todas las medidas diseñadas para anular o reducir la eficacia de la acción aérea hostil. Esto incluye sistemas de armas en superficie y aire y bajo el mar. También estaciones de comando y sensores pueden ser utilizados para defender a batallones del ejército o al territorio nacional. Los primeros sistemas considerados de defensa aérea se utilizaron durante la Guerra Civil Estadounidense, la cual se desarrolló entre 1861 y 1865. Ahí se enfrentaron dos bandos, los confederados, los cuales estaban a favor de instalar una política esclavista para Estados Unidos, y la Unión, el bando que estaba en contra. Las tropas confederadas tuvieron que utilizar artillería, armas y saboteadores para destruir los globos que arrojaban las tropas de la Unión. Posteriormente, con las dos guerras mundiales y durante el periodo de la Guerra Fría, estos sistemas avanzaron a pasos agigantados, convirtiéndose en piezas vitales de las fuerzas de defensa de toda nación. Este gran progreso se vio motivado, en parte, por el desarrollo de aeronaves y misiles balísticos, con una capacidad destructiva nunca antes vista. En la actualidad, estos sistemas han alcanzado un alto nivel de rendimiento, pueden interceptar y destruir múltiples amenazas en paralelo y a un bajo costo. Además, su naturaleza móvil les otorga una versatilidad única y altamente valiosa durante tiempos de conflicto. Los 10 mejores sistemas de defensa aérea del mundo. S-400 Triumph. El S-400 Triumph ruso, también conocido como SA-21 Grobler, es un sistema móvil de misiles tierra-aire que fue desarrollado en la década de los 90 como una actualización del anterior sistema S-300. Entró en servicio en el 2007. Este sistema es comandado por la central 30K6E, que puede coordinar hasta 8 batallones. La central de comando integra radares panorámicos protegidos contra interferencias, radares multifuncionales y remolques para el lanzamiento. Un conjunto de estos misiles compuesto por 8 batallones tiene el potencial de controlar 72 lanzadores, lo que se traduce en 384 misiles, tanto de corto como de largo alcance. Cada misil equipa un tubo de gas para el lanzamiento. Los misiles cuentan con ojivas de explosión dirigida, una tecnología que aumenta la probabilidad de destrucción completa de los objetivos. También existe una versión totalmente antiaérea del sistema que fue diseñada para destruir aviones, misiles balísticos y de crucero que mantiene el potencial de atacar objetivos terrestres. El S-400 puede interceptar misiles de crucero a una distancia de 40 kilómetros. Sus capacidades antibalísticas se encuentran cerca del máximo permitido por el Tratado de Misiles Antibalísticos. Este tratado, ahora nulo, limitaba el desarrollo de sistemas de misiles antibalísticos con el fin de reducir la presión para construir una mayor cantidad de armas nucleares. Se mantuvo durante 30 años, desde 1972 a 2002, hasta que Estados Unidos se retiró del tratado. Para que puedan comprender la importancia del S-400, existe un sistema desarrollado específicamente para defenderlo, el 4-2-S-6 Morpheus. Morpheus fue desarrollado para proteger al S-400 de distintas amenazas en el momento de la acción. Trabajaba junto con el S-350E y forman la triada de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial de Rusia. Barak 8. Barak 8 o Relámpago es un sistema de misil tierra-aire desarrollado en conjunto por India e Israel. Está diseñado contra cualquier tipo de amenaza aérea como aviones, misiles, drones, helicópteros y otros. Se pueden encontrar también variantes marítimas y terrestres. El sistema tiene una longitud de 4.5 metros, un diámetro de 25 centímetros y de 50 centímetros en la etapa de refuerzo. Su envergadura alcanza el metro y su peso los 275 kilogramos, incluyendo una ojiva de 60 kilogramos que detona cuando está próximo al objetivo.
el misil tiene una velocidad máxima de Mach 2, con un alcance de 100 kilómetros. Cuenta con un motor de pulso dual junto con un controlador de vector de empuje que le otorga un alto grado de maniobrabilidad. En la fase terminal se activa un segundo motor combinado con un radar para alcanzar su objetivo. Gracias a su diseño, puede contrarrestar todo tipo de amenazas aéreas. Además, cuando se combina con un sistema moderno de defensa y radares de seguimiento y guía, puede atacar a múltiples objetivos en paralelo. En la actualidad, una versión mejorada del Barak 8 está en desarrollo. Con esta actualización, se busca aumentar el alcance máximo de los misiles a 150 kilómetros y conservar el mismo piloto automático y navegador. Sin embargo, sufrió algunas modificaciones de software y de la superficie de lanzamiento. La Armada israelí equipó distintos vehículos con este sistema de misiles. Por otro lado, la Fuerza Aérea de India lo utiliza para proteger una estación de transporte en la ciudad de Jaisalmer. Iron Dome. El Iron Dome es un sistema de defensa aérea móvil desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries. Estados Unidos le otorgó unos 2.600 millones de dólares a Israel para el desarrollo de este sistema. Está diseñado para interceptar y destruir todo tipo de cohetes de corto y largo alcance, y también proyectiles de artillería disparados entre 4 hasta 70 kilómetros. Protege las áreas más pobladas del país. Fue desplegado en 2011. Durante ese mismo año interceptó con éxito el primer cohete lanzado desde la frontera de Gaza. Según se estima, ha derribado el 90% de los cohetes que fueron lanzados desde esa misma zona. Israel busca desplegar este y otros sistemas en el mar para defender las plataformas de gas. El Iron Dome puede contrarrestar cohetes de largo alcance y proyectiles de 155 milímetros de artillería. Funcionan de día y noche en condiciones adversas y, además, puede suprimir múltiples amenazas a la vez. Tiene tres componentes clave. Radar de detección y seguimiento. El radar es el encargado de detectar a las amenazas para que los misiles puedan destruirlas. Unidad de disparo de misiles. Esta unidad utiliza los misiles interceptores Tamir, que cuentan con sensores electroópticos y aletas de dirección para aumentar la maniobrabilidad. La configuración típica del Iron Dome cuenta con entre 3 y 4 lanzadores que equipan 20 misiles cada uno. Gestión de batalla y control de armas. El centro de control está compuesto por un software que activa el sistema de forma automática. A diferencia de una batería de misiles típica que integra todos los elementos en el mismo lugar, el Iron Dome está diseñado para desplegarse en un patrón disperso. Cada lanzador se implementa de forma independiente y opera de forma remota. Esto significa que cada batería puede cubrir áreas de hasta 150 kilómetros cuadrados. Medium Extended Air Defense System, MEADS. El MEADS es un sistema de defensa aérea antimisiles que reemplazará al Patriot. El programa está siendo gestionado por Estados Unidos, Alemania e Italia. Fue diseñado para tratar las principales deficiencias de los sistemas de campo y permitir la interoperabilidad total entre las fuerzas estadounidenses y aliadas. Este sistema proporciona defensa aérea antimisiles en tierra con una gran cobertura. Es efectivo contra una amplia gama de amenazas de tercera dimensión. Presenta una interoperabilidad mejorada, movilidad y capacidad de defensa de 360 grados. Es también el primer sistema de defensa que brinda protección continua en movimiento. La base defensiva del MEADS es el software Hit to Kill Pack 3 de Lockheed Martin, un sistema que incluye sensores de control de fuego y vigilancia, centros de operaciones tácticos distribuidos en red y lanzadores ligeros. Una batería MEADS tiene 8 veces el potencial que una Patriot, gracias a su capacidad de lanzamiento semivertical y los sensores avanzados que integra. El sistema de defensa está compuesto por 4 piezas de equipamiento. Radar multifunción. Este radar de banda X proporciona un seguimiento preciso con alta capacidad de discriminación y clasificación de las amenazas. Radar de vigilancia. Equipa un sistema activo de 360 grados, operado de forma electrónica para proporcionar una cobertura de rango extendido. Tiene capacidad para detectar amenazas altamente maniobrables, como misiles balísticos y cruceros, por ejemplo. Centro de operaciones táctico. El centro controla la arquitectura abierta avanzada de la red. Combina tanto sensores como lanzadores en un solo punto para una mayor comprensión y administración de los recursos. Este centro integra múltiples nodos que evitan que se genere una falla en caso de que un sensor se dañe. Lanzador y recargador. El lanzador del MEADS es fácilmente transportable y tiene una capacidad de recarga veloz. Equipa hasta 8 misiles PAC-3 y tiene un tiempo de preparación mínimo. HQ-9. El HQ-9 es un radar de China de búsqueda semiactiva de largo alcance. Deriva del sistema S-300 ruso y del diseño del SA-20, pero fue influenciado por la tecnología estadounidense e israelí.
integra misiles tierra-aire, un radar y un misil con cabeza buscadora. Según la poca información que se tiene sobre el HQ-9, mide 6.8 metros de largo y pesa casi 2 toneladas. La primera etapa tiene un diámetro de 700 milímetros, mientras que la segunda de 560 milímetros. La ojiva tiene un peso de 180 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de Mach 4. Puede ser combinado con otros sistemas de radares de control de fuego chinos. China desplegó este sistema en julio del año 2015 contra cualquier ataque aéreo y pensando en un posible conflicto territorial con India. Este despliegue alertó a Taiwán y a Estados Unidos, ya que Xi Jinping se había comprometido a no militarizar el mar de China Meridional. SAMP-T, SAMP-T. SAMP-T es un sistema desarrollado por Francia e Italia. Desde el año 2011, ambos países lo utilizan. El rol del sistema es proteger tropas y activos vitales. Francia, por ejemplo, lo utiliza para resguardar las bases aéreas. SAMP-T es útil contra aeronaves hostiles, misiles de crucero, independientes, antirradiación y balísticos. El sistema puede atacar aviones en un rango de hasta 120 kilómetros y misiles en un rango de 15 kilómetros. Los lanzadores equipan misiles Aster 30 de dos etapas con un propulsor que dirige al misil, que se separa después del lanzamiento. El misil Aster 30 tiene una velocidad Mach 4.5 y es altamente maniobrable. Hasta la mitad de su trayecto, el radar multifunción define la ruta a seguir. Durante la fase de búsqueda, el misil es guiado por su buscador electromagnético. Es un arma precisa que tiene un historial de acierto del 70% en los disparos. Integra, además, una pequeña ojiva explosiva que aumenta su eficiencia. Los misiles se pueden lanzar verticalmente. Cada lanzador equipa 8 y tiene una alta tasa de fuego. Puede disparar dos misiles en simultáneo en 0.5 segundos. El sistema SAMP-T se integra con distintos radares de largo alcance que aumentan su rango operativo, hasta los 400 kilómetros. El vehículo lanzador se puede ubicar hasta 25 kilómetros del radar, gracias a la arquitectura de comunicaciones de la OTAN. Un batallón está compuesto de 4 lanzadores, un radar multifunción con identificación entre tropas aliadas o enemigas, un módulo con un vehículo de comando y control y un generador eléctrico. Además, estos batallones están acompañados por 2 camiones con grúas y remolques que transportan misiles adicionales. Los sistemas pueden operar de modo independiente o coordinarse por medio de una red. Así se pueden combinar radares de defensa aérea de varios países en un mismo sistema. Cada parte del sistema es modular y se puede redistribuir según las necesidades del momento. Patriot PAC-2. El Patriot es un sistema de misiles tierra-aire, utilizado principalmente por Estados Unidos y varios de sus aliados. Fue producido por el contratista Raytheon, un grupo multiempresarial estadounidense. El sistema está basado en el ANMP-T53, un radar de seguimiento con un gran rendimiento. Reemplazó al Nike Hércules y se posicionó como el principal sistema de defensa aérea del ejército estadounidense. Se espera que su vida útil se extienda hasta pasado el 2040. Este sistema equipa un misil interceptor aéreo en combinación con radares de última generación. Estados Unidos lo utilizó con éxito en la guerra de Irak en 2003, y además fue utilizado por fuerzas saudíes y emiratíes durante conflictos en la región. Patriot tiene 4 funciones principales: comunicaciones, comando y control, vigilancia por radar y guía de misiles. Estas 4 funciones le permitieron convertirse en un sistema de defensa aérea sólido, seguro e integrado. Además, es modular y móvil. Los elementos se pueden instalar rápidamente. Todos los componentes, un equipo de radar, una estación de control de combate, un grupo de mástil de antena y una planta de energía eléctrica, están montados en camiones o remolques que aseguran un fácil transporte. El camión M985 HEMT es el encargado de cargar los misiles. Cuenta con una grúa de HIAV en la parte trasera. Su función consiste en retirar los misiles gastados del lanzador para luego reemplazarlos con misiles nuevos. El corazón del Patriot es la sección de control de incendios que equipa un conjunto de radar, la estación de control de activación, el mástil de antena y la central eléctrica. Los misiles del sistema se transportan y lanzan desde la estación de lanzamiento, que puede cargar hasta 4 PAC-2 o 16 PAC-3. Adicionalmente, un batallón Patriot cuenta con una central de coordinación de información. Esta central es utilizada para coordinar los lanzamientos entre los distintos batallones por medio de la red JTITS o MITS, 2 espectros de frecuencia utilizados por las fuerzas militares estadounidenses. S-300VM. S-300VM es un sistema ruso de misiles antibalísticos diseñado para corto y mediano alcance. Tiene un amplio rango operacional, pudiendo destruir misiles balísticos, aerobalísticos, de crucero, aeronaves de ala fija y municiones guiadas.
El sistema integra computadoras digitales de alta velocidad, un conjunto de radares pasivos con escaneo electrónico. Además, posee una alta movilidad y la capacidad de operar de forma autónoma, junto con una gran potencia de fuego. Por otro lado, está compuesto por una estación de guía de misiles multicanal, un lanzador de 8 misiles, otro lanzador de 12 y un cargador que opera con 24 misiles de defensa aérea. Se pueden combinar entre 1 y 2 batallones. El misil 9M82M que equipa está diseñado para destruir misiles balísticos y objetivos varios en un rango de hasta 200 kilómetros. El sistema S-300VM opera junto con un vehículo con orugas que cuenta con sistema de navegación y una fuente de alimentación autónoma, además de elementos de posicionamiento. Entró en servicio una única vez hasta la fecha. En 2016 fue desplegado una base rusa en Siria y en 2020 entró en servicio de combate en las Islas Kuriles. TAD, Terminal High Altitude Area Defense, también conocido como TAD, es un sistema estadounidense de defensa antimisiles balísticos que fue diseñado para derribar tanto armas de alcance corto, medio e intermedio en su fase terminal. Este sistema intercepta bajo el enfoque de golpear para destruir. No utiliza ojiva, sino que depende de la energía cinética del impacto para asegurar la destrucción del misil entrante. La idea conceptual de este sistema fue propuesta durante finales de la década del 80. El programa TAD explotó los resultados de investigaciones anteriores relacionadas con la defensa antimisiles de Estados Unidos. En 1992 se asignó a la compañía estadounidense Lockheed como el contratista principal del proyecto. Las primeras intercepciones exitosas del programa fueron realizadas entre los meses de junio y agosto de 1999. Por otro lado, se llevaron a cabo análisis de vulnerabilidad y letalidad que evaluaron el sistema frente a efectos electromagnéticos, como interferencias y radiación, para asegurar su funcionamiento en todo tipo de condición. Los misiles que integran el TAD utilizan una tecnología llamada Kinetic Kill, que destruye los objetivos al impactar con estos. El sistema es similar al de los misiles utilizados por el Patriot. Sin embargo, los PAC-2, por ejemplo, llevan una pequeña ojiva que detona en la proximidad. Estos misiles tienen un alcance estimado de 200 kilómetros y pueden alcanzar una altitud de 150 kilómetros. Una batería equipa al menos 6 vehículos lanzadores y cada uno integra 8 misiles, 2 centros móviles de operaciones tácticas y un radar terrestre. El costo aproximado de cada batería es de $800 millones. En la actualidad, son producidos en las instalaciones de Lockheed Martin ubicadas en Alabama. Onda de David. La Onda de David, un nombre que tiene un origen bíblico en la conocida historia de David y Goliat, es un sistema militar que utilizan las Fuerzas de Defensa de Israel. Está diseñado para interceptar aviones, misiles balísticos, cohetes de mediano y largo alcance, drones y misiles de crucero disparados a distancias de entre 40 y 300 kilómetros. Está en funcionamiento desde el año 2017. Equipa el misil Stoner, un arma con una gran capacidad para enfrentarse a la última generación de misiles balísticos de baja altura, como el Iskander ruso y el DF-15 chino. Integra buscadores duales que distinguen entre los señuelos y la ojiva real del misil. El interceptor de etapas múltiples integra un propulsor de motor de cohete de combustible sólido y un vehículo asimétrico con dirección avanzada de 3 pulsos que le proporciona aceleración y maniobrabilidad. El interceptor es un misil de 2 etapas que cuenta con 2 sistemas de orientación, un radar y un sensor electro-óptico. Es parte del grupo de sistemas de defensa del futuro que incluyen los sistemas Arrow-2, Arrow-3, Iron Dome y Iron Beam. Mientras que la Onda de David cumple el rol de interceptar cohetes de mediano y largo alcance, el Iron Dome se utiliza para el corto alcance y los misiles Arrow para interceptar todo tipo de misil balístico. El sistema fue producido gracias a la ayuda financiera de Estados Unidos en conjunto con el contratista Raytheon, el cual se encargó del desarrollo de la unidad de lanzamiento de misiles y el sistema logístico general. Están investigando para producir una variante que se lance desde el aire. Los sistemas de defensa aérea son piezas vitales de las Fuerzas Armadas y una muestra del avance tecnológico en la protección contra posibles amenazas aéreas. Desde sistemas de misiles antiaéreos hasta radares avanzados, cada país ha invertido en la mejora de su defensa aérea para garantizar la seguridad de su población y territorio. Sin embargo, la continua evolución de la tecnología de armamento aéreo significa que los sistemas de defensa aérea deben estar en constante actualización y mejora para mantenerse al día con las amenazas existentes. Por ello, no se sabe con certeza si serán igual de funcionales en el futuro de la lucha aérea dominada por drones no tripulados y bombarderos de última generación como el B-21 Raider. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.